Buenas tardes, ya tenemos ahí algunos espectadores que nos están viendo. Muchas gracias por estar en estos viernes de reseñas sin aviso, sin nada. Bienvenidos, muchas gracias a quienes ya nos están viendo. Un gran saludo, Miguel Landa, que ya está sintonizando aquí la señal. Y bueno, pues vamos a hacer otro unboxing. Literal no es un unboxing, sino que más bien esto fue un regalo de uno de mis sobrinos. Que fue muy curioso, al principio yo se lo regalé cuando él estaba chiquitín, ahorita ya va para los 16 años, entonces ya no juega con estas cosas, y me lo regaló de regreso. Entonces, es un recuerdo más que nada sentimental, nostálgico, y que me llena mucho de alegría que lo haya conservado tanto tiempo, siendo él un chiquitín. Ustedes saben que nosotros siendo chiquitines cómo deshacemos las cosas, y él no, lo tiene muy bien conservadito, esto que se llaman los Funkies, que si ustedes se preguntaban qué había antes de los Amiibos y de los Skylanders, esta podría ser la respuesta. Los Funkies son unos juguetitos hechos por una compañía obviamente china que se llama Radica y que en América fue distribuida por Mattel. Y el funcionamiento es muy similar a lo que es un Amiibo o un Skylanders, más que les recordemos que estos dispositivos que son más modernos funcionan con tecnología NFC o algo que también se le conoce como posterior al NIRFA, que es a través de ondas de radio muy local, muy débiles, que aproximando un objeto pues te hacen la lectura y ya descargan los datos del personaje o el perfil del personaje, que es como funcionan los Amiibos o los Skylanders. En este caso, este juguetito que se llama Funcase era algo similar,
pero obviamente sin tecnología NIRFA, sin tecnología NFC. Y lo que hacían era poner su dock de lectura, que es este, el Funky principal, que es el blanquito, y estos que eran los caracteres con patillas que hacían contacto en la base, que está aquí. Entonces, haciendo una vez el contacto, pues ya aquí se descargaba toda la información del personaje y ya lo podías jugar en el software. Entonces, se sacaron una buena cantidad, no tanto como los amigos actualmente, sino que hubo alrededor de unos 150, si no me equivoco, o menos probablemente, pero la verdad no estoy muy bien empapado, sinceramente, de cómo se está, bueno, qué cantidad de personajes se editaron de estos Funkeys. Lo que sí sé es que hay unos que están cotizados carísimos, arriba de los $1,000, que son los extraños. Hay tres categorías hasta donde pude entender. Hay tres categorías de Funkeys, que son el Starter Pack, y bueno, oficialmente se dividen en Starter Pack, Adventure Pack, Chat Multiplayer Pack y Limited Edition Pack, que esos son los que son difíciles de conseguir, los Limited Edition. La verdad, yo cuando lo compré, les voy a ser bien sincero, me acuerdo que estaba yendo por los regalos de Navidad de ahí del 2008 o 2007 incluso. Todavía vivía en la Ciudad de México y me fui ahí al centro, a República de Bolívar. No, República de Colombia, perdón. Ahí era donde iba a surtirme para los regalos de Navidad para mis sobrinos. Y como no es de extrañar, estaban estos operativos que recogen toda la fayuca, ¿no? Y como ustedes saben, quienes viven en la Ciudad de México, pues algunos comerciantes ya se la saben. Y de repente van caminando, abren una manta y ahí traen todo lo que venden. Y me tocó la suerte de que un chavo estaba vendiendo en la esquina. Yo ya iba de regreso, realmente no había encontrado algo que me gustara para mi sobrino. Y cuando veo al chavo así que, órale, de a 100, no me acuerdo, me costó bien barato, la verdad. Y les voy a decir porque todavía me costó más barato. Porque cuando ya lo vi, lo agarré del estuche y todo, estaba preparándome para buscar el dinero para pagarle. Y de repente se oyen los chiflidos, los clásicos chiflidos de que ahí vienen los, no los polis, sino los inspectores o no sé quién. Y agarró el chavo, recogió su manta, la hizo saquito y se echó a correr. Y me dejó literalmente con el billete en la mano. Se echó a correr y se fue. Entonces, pues yo todavía dije, ¿qué hago? Voy atrás de él, pero si voy atrás de él van a pensar que yo también soy vendedor y me van a trepar a la camioneta, ¿no? Entonces agarré, me quedé allí parado, pasó la camioneta volada tras la gente y pues ya ni siquiera supe cómo alcanzar al muchacho. Entonces ya me quedé con el Funkey en la mano y ya me fui. Entonces prácticamente fue triple regalo. Y bueno, total que ya llegué a casa. Realmente yo no sabía nada de este juguete. Hasta que ya después, con el tiempo, mi cuñado le empezó a comprar más muñequitos de estos. Porque el set original nada más traía estos dos. Y pues mi cuñado ya se dio a la tarea de estarle compre y compre y compre los Funkeys. Obviamente, eso sí, no sobrevivieron todos los que tuvo mi sobrino. Solamente sobrevivieron unos cuantos, pero pues ya estoy muy contento de que me los haya heredado. Y para ello, pues se los voy a mostrar. Aquí tenemos algunos de los que vinieron con el paquetito que me dio. Entonces vamos a irlos sacando poco a poquito. Creo que aquí vienen dos. Vamos a ver estos Funkeys. Y me acuerdo haberlo visto cuando lo visitaba a su casa mi sobrino. Me acuerdo haber jugado alguna vez algunos de estos juguetitos. Obviamente era para PC, no era para ¿cómo se llama? No era para alguna consola en específico. Pero bueno, aquí tenemos otro Funky. Este es como un pescado más o menos, está curioso.
Y trae lo mismo, aquí trae sus patillas, esto se conecta y se pone aquí. Y obviamente mientras más docks tuvieras, más capacidad podías de poner muñequitos en el sistema operativo. Bueno, en el software específico que es este, ahorita lo vamos a ir abriendo. Vamos a abrir otro, otro de los Funkies. A ver, aquí ya tenemos dos. Aquí tenemos otro, que este es como un tipo DJ. Realmente no sé a cada uno a qué colección pertenezca de las que les acabé de dar. Y este es un juguete del año 2007. O sea, todavía es más viejo que los amigos y que los Skylanders. De hecho, esos no se los he enseñado, ¿verdad? Tengo un buen set que conseguí a muy buen precio, un portafolio de Skylanders. Después se los voy a mostrar. Este es un femenino, personaje femenino. Vamos a ver qué más. Sí me acuerdo que llegó a juntar un montón mi sobrino. Pero obviamente eso sí ya no, como les decía ahorita, ¿no? Eso sí no sobrevivieron todos a su infancia, pero para que hayan sobrevivido al menos así y con el software es sorprendente. De hecho, el software todavía se puede descargar, lamentablemente no es compatible con Windows 8, Windows 10 y causa conflicto y ni siquiera lo deja instalar, entonces tengo que usar una computadora vieja con un sistema operativo viejo para poderlo echar a andar. Bueno, este es otro, este es del hielo parece ser. Y aquí tenemos otro, un Funky radioactivo. Y vamos a ver qué otros tenemos. Vamos a ver qué otros se salvaron. Después recuerdo que también mi sobrinita le gustaba jugarlos, ella es más chica. Ahorita ya es toda una señorita. Pero entre los dos andaban jugando ahí en el software de los Funkies. Y se turnaban porque solamente tenían un dock que del Funky blanco. Y se tenían que turnar. Entonces pues había Funkies femeninos y Funkies masculinos, por lo que se ve. Está pasando el tren. Este sí me acuerdo muy bien. El Diablito. Ese le encantaba a mi sobrino, este Diablito. Este Funky Diablo. Y creo que ya nada más tenemos dos más. Vamos a ver. Entonces, pues si los quisiera coleccionar todos, tengo que meterme a investigar este mundo tan extraño de los Funkies. Este es otro bien curioso. Está bien vaciado. Y por último, uno de tres ojos. Aquí está otro. Entonces, sí tenemos una buena cantidad, pero obviamente faltan muchos. Es solamente una parte de los Funkies que le pudieron conseguir a mi sobrino. Y pues todos tienen aquí la base que se conecta al dock y de ahí al software por USB. En cuanto al software, pues es lo que les digo que me encantó, que lo tiene bien cuidadito. Está bien cuidadito, es el software original, Radica. Aquí está la marca, 2007, Funky. Y pues aquí está el manualito de usuario, ¿no? Aquí está en español también. Requisitos del sistema, Windows XP, Windows 2000, 256 megas en RAM. O sea, puede correrlo sin ninguna bronca. La instalación, no hay que conectarlo hasta que se instale el software. Y bueno, aquí está, explorar mundos. Este juego ya traía los mundos, pero al parecer posteriormente se hicieron algunos para descarga. Sobre todo cuando salió la serie de Funky Chat, se podían descargar nuevos mundos. Ahorita obviamente no sé si estén funcionando, pero ya con este software se puede tener una buena cantidad de personajes allí jugándolos. Y pues espero que me voy a traer otra vez cuando vaya a casa de mis papás de nuevo. Me voy a traer una de las computadoras viejas que tengo para pues echarlo a andar. Aquí está, miren, aquí está Radica. Aquí dice Radica. 2007 Radica Games LTD Product Shape All Right Reserve Rating 5 volts.
Made in China. Y bueno, esta es prácticamente toda la información que trae. Pero pues esto fue tiempo atrás de que existieran los Skylanders, de que existieran Amiibo. Pues esto fue como un primer intento de hacer como que estos personajes descargables en mundos virtuales. Y bueno, pues espero les haya gustado esta mini reseña. No es un botín, ya les digo, esto fue un regalo de mi sobrino, que le mando un gran saludo, André. Un gran abrazo a mi hermana Dina. Muchas gracias por conservar estos tesoros. Y pues aquí los vamos a seguir cuidando y los vamos a integrar a la colección. Entonces, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por estar viendo. Y pues nos vemos en una próxima reseña. Ya este fin de semana, ahora sí regresan nuestras reseñas de... Pues las pasamos a la noche. Noches de café y música de videojuegos a las 9 de la noche. Con eso vamos a empezar con algo de Falcom, al que ahí está atrás, con un propósito muy especial. Pero bueno, eso ya lo vemos en el transcurso del fin de semana. Les voy avisando cómo va a estar la reseña, los inicios de nuestras reseñas de la audioteca de música de videojuegos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye.